11 Niñas y Niños Radio. ¡Hola! ¡Qué gusto que hoy podemos estar juntos un buen rato! Soy Mónica Miranda y durante el programa te estaré platicando y comentando sobre las aventuras de Lucy, Alan, Staff, Memo, Nora, Lupita e IPN 9000, siguiendo el tema del deporte. ¿Sabes por qué? Por la carrera infantil IPN 11K 2022. La carrera infantil IPN 11K 2022 está cerca. Únete al reto y rompe fronteras. La cita es el sábado 24 de septiembre del 2022 en el Estadio Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional. Para más información, entra a la página www.carreraipn11k.ipn.mx. Inscríbete y regístrate. Tienes del 20 de junio al 10 de septiembre. Consulta www.carreraipn11k.ipn.mx para conocer los lugares de inscripción o por internet en la página www.emociondeportiva.com. Recibirás un correo electrónico confirmando tu inscripción. Imprímelo y preséntalo el día de la carrera. Permiso para salir en la tele. A la hora que te registres, descarga e imprime el documento Exoneración de Responsabilidades. Preséntalo el día de la carrera debidamente llenado y firmado por tu tutor responsable. Recoge tu paquete de competidor. El 9 de septiembre de 10 a 19 horas. El 10 de septiembre de 10 a 14 horas. En el cuadrilátero ubicado en el casco de Santo Tomás, en Lauro Aguirre 317A. Agricultura, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Recuerda que no hay entregas el día de la carrera. Carrera Infantil IPN 11K 2022. Instituto Politécnico Nacional. Canal 11 y 11 Niñas y Niños te invitan. La buena alimentación es una pieza clave en el desempeño de los atletas de alto rendimiento, pero también es muy importante para personas como tú y como yo, incluso si no hacemos tanto ejercicio como ellos. Por ejemplo, Staff lleva una alimentación ejemplar gracias a todos los secretos culinarios que tiene de muchos alimentos y recetas. ¡Ay, qué indecisión! No sé si llevarme estos mangos o esos. ¡Se ven increíbles! ¡Hola, mangos! ¡Hola, Domingo Hilario! ¿Me caen muy bien? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bueno que me acompañan al mercado! Déjenme contarles que el aroma de los mangos es delicioso. Con razón hay algunas abejas por aquí. Ellas no se pueden resistir y vienen por un poco del jugo de alguna fruta. La verdad, yo tampoco me puedo resistir y hoy decidí llevar algo de mango. ¡Oh! ¡Qué rico se ve! ¿No creen? ¡Ay! No sé si podré llegar a mi casa sin antes comérmelo. Les cuento que el mango es una fruta que proviene de Asia, de la región de los Himalayas en India, y que actualmente se cultiva en muchos países tropicales como México. ¡Ay, qué bueno! Así podemos consumirlo casi todo el año. Además de sabroso, el mango es muy nutritivo. Sí, contiene potasio, vitamina C y fibra. Con razón es considerado el rey de las frutas en India. Bueno, yo seguiré buscando los mejores mangos para llevar a casa. Nos vemos pronto con más secretos sobre lo que comemos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, mangos! ¡Nos vemos, Domingo Hilario! ¡Ay, qué bien! No hay duda de que Staff es todo un conocedor culinario, pero sus secretos y consejos no terminan ahí. Staff también sabe mucho acerca del deporte. Y sobre todo de qué comer antes de hacer ejercicio para evitar accidentes o molestias. La comida es el combustible del cuerpo y por eso es necesario comer algo antes de un entrenamiento pesado o una competencia. Pero no podemos comer cualquier alimento o antojo. Debemos evitar los alimentos fritos, harinas e irritantes como el picante o los aderezos porque pueden lastimar tu estómago. Te pueden dar calambres estomacales o incluso puedes vomitar si te cae muy pesado. Es recomendable desayunar algo saludable que nos dé energía, como por ejemplo una fruta o un plato de cereal con leche o un pan tostado con mermelada.
Recuerda comer una hora y media antes de hacer ejercicio para que tu estómago pueda digerir todo sin problema antes de comenzar con el esfuerzo físico. Así que chicos, ¡vamos a entrenar! ¡Muy bien! Gracias, staff. Ahora ya sabemos qué hacer para no sentirnos mal si comemos y hacemos ejercicio. ¿A poco no te pasa que a veces cuando juegas terminas súper cansada o cansado, pero te sientes bien? Así es, el ejercicio por un lado te cansa, pero te da una sensación de bienestar. Porque cuando hacemos alguna actividad física más o menos fuerte, el cuerpo libera unas sustancias químicas que se llaman endorfinas, que te ayudan a que te sientas bien. ¡Qué chistoso nombre! ¿No se te hace? Se me antoja ponerle así a alguna mascota. Suena como a Josefina, o Eufrosina, o Delfina. Una forma también muy divertida de hacer ejercicio es bailando. Cuando hace un buen día, salimos a jugar en el parque, a pasar el rato. Los rayos del sol me dan en la cara. ¡Cuánta felicidad! Mamá preparado un pan de naranja, una limonada y trajo uvas moradas. ¡Cómo quisiera estar siempre en este lugar! ¡Vamos a ir a tan pegajosa, ¿verdad? Competir sanamente es muy bueno, porque uno saca lo mejor, pone su mayor esfuerzo, y si te va bien en la competencia, te sientes muy bien, y si no ganas, pues eso hace que trates de hacerlo mejor, de seguir superándote. Esto me recuerda al testimonio de Erin, una niña de la Ciudad de México que tiene una pasión y compromiso gigante con la natación. Vamos a escucharla. Para mí estar en el agua es una forma de expresarme porque yo siempre he sido una niña que se estresa de todo, competencia y ay, ya me está doliendo la panza. Hola, yo soy Erin y practico natación. Lo que más me gusta de la natación es que cuando entras al agua te sientes muy libre, te sientes en paz y que no dependes de nadie más que de ti mismo. Iba a cumplir 10 años cuando entré a practicar la natación de una manera más seria. Fue algo muy difícil, pero dentro de un año me logré acostumbrar y se volvió lo mejor. En mi primera clase de natación me llevó mi mamá
Me acuerdo que ni siquiera sabía nadar. Al momento de que me metí fue de, ¿qué es esto? Pero cada vez que fui avanzando me di cuenta de, ay, esto es lo mío. Los entrenamientos, normalmente viene mi mamá y llega a decirme, oye, tienes que mejorar tal cosa. Y me dice, tú tienes que seguir tu sueño. Y me pone mi canción, la de Eye of the Tiger, y esa es la que es mi canción que más me motiva. Y es lo que hace que cuando llega el agua, de lo mejor de mí. Yo me llevo muy bien con mi entrenador. Es muy importante porque él me hace tantas correcciones que me hacen mejorar y bajar mis tiempos de una manera impresionante. Pues es una niña que le echa muchas ganas. Siempre está como queriendo mejorar. A veces también ella me exige esa parte, ¿no? De, oye, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si mejoro esto? O de plano, cuando le digo, oye, hay que hacer esto, pues a veces me debate, ¿no? Y eso es bueno porque a mí me ayuda también a, pues, a crecer también como entrenador, como aprender diferentes formas, ¿no? Porque cada niño es muy diferente. He tenido miedo, digo, no voy a lograr hacer la vuelta, no puedo. Y que no la logro y ya, ahí quedé. Lo controlo relajándome, en la noche digo ya, lo que pasó, pasó. Mañana digo a mi entrenador que vamos a practicarlo de aquí a la competencia siguiente y ya. Mi mejor consejo, el que me dio mi mamá, que era transforma tu pasión en meta, tu meta a oro. Tu medalla olímpica es ese oro, la que tú siempre has soñado. Y eso es lo que me motiva a hacerlo aún mejor. Siempre he dicho que yo voy a llegar a las Olimpiadas. Mi primer paso ahorita es nacional y hasta ahorita lo estoy logrando. Practica el deporte que más te guste. Historias tan inspiradoras como la de Erin son comunes en el deporte. Las proezas o logros deportivos nos emocionan y nos hacen hasta gritar. Esas mismas emociones las vivió Alan. ¿Así es? Nuestro querido Alan, el conductor de 11 niñas y niños, quien compitió en la disciplina de gimnasia. Aficionados del deporte, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en la zona de competencia para ver uno de los deportes que más vuelos, giros y saltos tiene. Gimnasia artística. Fuerza, mucha fuerza deben tener los atletas que practican este deporte. Espero que nuestro favorito, Alan Porras, haya desayunado muy bien. Listo para enfrentarse al caballo con arzones, una de las 6 pruebas que tienen que realizar todos los atletas de este deporte. Alan respira y... ¡Alan trae porra! ¡Es su abuelita que vino a verlo! Ahí vamos otra vez. Alan respira y... ¡se sujeta con fuerza! ¡Qué brazos, señores! Buena posición. Pies juntos en los movimientos circulares. La tijera perfecta. Y... ¡cuidado! ¡Eso estuvo cerca! Casi roza el aparato con las piernas. Recordemos que no puede tocarlo más que con las manos. Parece como si quisiera detenerse, pero no, no puede hacerlo. Este es el único aparato en el que el gimnasta no puede parar. Tiene que terminar su rutina y además lograr un cierre espectacular. Y ahí vamos, se prepara para salir. ¡Excelente! ¡Qué buen control! Y el aterrizaje firme, como si tuviera pies de plomo. Parece que la porra ayudó a darle confianza a este muchacho. Aún falta realizar el resto de las pruebas. Salto de caballo, barras fijas, paralelas y la prueba de piso. ¡Seguro podrá con todos! ¡Wow! ¡Los deportes son muy emocionantes! ¿Y tú, cuál practicas? ¡Wow! Todo el equipo de 11 niñas y niños está lleno de sorpresas y talentos. La destreza y habilidad que se necesita en la gimnasia también puede utilizarse en los clavados. Clavados. En los clavados, lo más importante son las figuras que se realizan en el aire antes de caer al agua. Para lograr un buen puntaje, el impulso, el grado de dificultad y la entrada al agua deben ser perfectos. Gana el que más puntos acumule después de varias rondas. Para practicar este deporte se necesita control total del cuerpo, precisión, fuerza,
Todos los clavados inician con una serie de pasos hasta llegar al extremo del trampolín. Los pies dan el mayor empuje en el punto de salida. La velocidad que alcanza un clavadista es de 50 kilómetros por hora. Y debe entrar al agua en una posición vertical, buscando salpicar la menor cantidad de agua posible. Durante un clavado, el deportista usa casi todos los músculos. Para lograr una entrada limpia al agua, contrae el abdomen. Eleva la cadera para alinearla con los hombros y junta las manos. Los clavados sí que son impresionantes. Todas las disciplinas deportivas tienen su nivel de destreza y dificultad, y cuando las dominas como los atletas olímpicos, es maravilloso ver todo lo que pueden hacer. Eso me recuerda cuando Lucy, Alan y Staff compitieron en la liga deportiva que organizó 11 niñas y niños. Lo que pasa es que es la hora de comer. Lo que pasa es que es la hora de comer. Oigan, muchachos, por cierto, ¿leyeron el correo electrónico que mandaron de Recursos Humanos? ¿Te refieres al de la campaña de actividad física? Ese mero, el de la liga deportiva. Ah, ¿sí? A ver, cuéntenme el chisme. Ah, bueno, resulta que como parte de un programa para promover la actividad física, se va a crear una liga deportiva entre todos los trabajadores de Canal 11. Cada área tendrá su propio equipo. Ah, ¿sí? ¿Y equipo de qué deporte? ¡Ay! ¡Esa es la parte divertida! El deporte de la liga será elegido entre todo el canal. En el correo viene una página de internet para proponer el deporte que quieras que jueguen todos y ponerlo a votación. ¡Ah! ¡Cómo hacer equipos en el recreo! ¡Súper! Bueno, antes de morder mi sándwich, mejor te pregunto, Lucy, ¿ya puedo morderlo? Es que cada vez que lo voy a morder, me pegas con tu mano izquierda. ¡Ay! ¡Perdón, Alan! ¡Es que soy zurda! Siempre me pasa cuando como junto a alguien que es diestro. ¡Lo siento! ¡Voy a tener más cuidado! No te preocupes. Ay, pues yo no tengo problema con eso. Puedo usar los cubiertos con la mano derecha o con la izquierda. ¡Guau! ¡Oye, Staff! ¡Eres ambidiestro! Exactamente, mi estimada Lucy. ¡Felicidades, Staff! ¿Eh? Tú puedes usar las dos manos. En cambio, yo solo uso la derecha porque soy diestro. Bueno, pero síganme contando de la liga. ¿Cuándo podemos proponer los deportes? Pues de hecho, hoy es el último día. Porque mañana es la votación en línea. Yo voy a sugerir una liga de béisbol. Porque es el rey de los deportes. Y no es por presumir, pero soy muy buena. ¿Ah, sí? Pues yo voy a proponer el básquetbol. Porque yo en el básquetbol soy, es que los basquetbolistas se ven muy bien con sus jerseys y todo. Se ven de lujo y yo quiero verme así. Oye, Alan, ¿sabes jugar básquet? No. Ay, muchacho, mejor piensa en un deporte que sí sepas jugar. Yo voy a proponer una liga de boliche. ¡Ay! Me gustan todos los deportes, pero a mis años ya no puedo correr tan rápido ni esquivar balonazos. El boliche es un deporte de precisión. En eso sí, soy muy bueno. Pero esperen. ¿Dijeron que era hoy el último día para hacer las propuestas? Así es. ¿Y entonces qué hacemos aquí? ¡Ay, no! ¡Necesito mi computadora! ¡Ay, y yo necesito la mía! ¡Ay, y yo necesito que Alan me preste la suya! ¡Pero esperen! Primero tenemos que terminar de comer. Staff no tardó en poner su puesto de boliche. ¡Qué deporte tan peculiar, ¿no crees? ¡Pasen! ¡Pasen a ver los pinos de boliche más brillantes! ¿Ustedes saben cuánto pesa un pino? ¡Joven! ¿Conoce la alegría de hacer una chuza tras otra? ¡No lo piense más y descúbralo jugando al boliche! ¡Sí! ¡Voten por la propuesta de Staff y logren que la liga de boliche de Canal 11 sea una realidad! ¡Sí! ¡Ese deporte es para viejitos! ¿Cómo dije? ¿Quién dijo eso? ¿Alan? ¿Eres tú?
Este deporte es para chicos y grandes, para todos los que aman la precisión y la sensación de orgullo y alegría que provoca una chuza perfecta. Y por si fuera poco, la Liga de Boliche de Canal 11 contaría con una estrella del boliche, nada más y nada menos que Domingo Hilario Sánchez Buenrostro. ¿Domingo Hilario? ¿Quién es ese? Ay, ¿cómo que quién es ese? ¡Soy yo! Y llevo muchos años de experiencia como bolichista. Y además tengo la ventaja de ser ambidiestro. Así que puedo hacer chuzas con la mano derecha y también con la izquierda, una tras otra y sin cansarme. Pasen, acérquense, acérquense. No tengan miedo y conozcan las novedades que les trae el boliche. Mientras tanto, Alan se enfocó en promocionar el básquetbol por todo el canal. ¡Voten por la Liga Deportiva de Canal 11! ¡Vota por el básquetbol! ¡Es lo de hoy! ¡Sí! ¿Quieren verse tan geniales como yo? ¡Hola, amiga! ¡Toma un folleto! ¡Vota por el básquetbol! ¡Es lo mejor! ¡Sí! Si quieren verse tan geniales como yo, con estos jerseys de básquetbol pueden lograrlo. ¡Hola, amiga! ¡Toma un folleto! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, amiga! ¡Toma un folleto! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Con estos jerseys de increíbles diseños pueden verse tan bien como yo. ¡Bota la pelota y vota por el básquetbol! Gracias, amiga. Dicen que Alan está regalando balones de básquet y camisetas. Sí, el básquetbol es lo mejor. ¿Qué? No, no, no. Yo solo quería que votaran por el básquetbol. No estoy regalando nada. No, no. ¡Auxilio! ¡Me atacan! Pobre Alan. Nunca sabes cuándo podría venir una estampida de gente emocionada. Espero que eso no le pase a Lucy mientras promueve el béisbol. ¡El béisbol tiene todo! ¡Actividad física, agilidad mental, trabajo en equipo y mucha emoción! ¡Este deporte es la mejor opción para la liga! ¡Promueve el compañerismo y el espíritu deportivo! ¡Y si me eligen como su presidenta! ¡Digo, al béisbol como deporte! ¡Tengo un arma secreta que nos hará ganar partidos contra equipos de otras ligas! ¡Podemos ser campeones y agregar más trofeos a la vitrina del canal! ¡Guau! Parece que a Lucy le fue muy bien con la gente. Los miembros del canal se veían muy emocionados. Espero que pronto puedan mandar sus propuestas a través de la computadora de Lucy. ¡Ay! ¡Rápido, muchacho! Ya quiero saber qué deporte ganó. Seguro fue el elegante boliche. Así que vayan preparando sus zapatos especiales, ¿eh? Porque vamos a ser un gran equipo. Tranquilo, staff. No quiero desilusionarlos, pero estoy seguro que ganó el básquetbol. La gente no puede resistirse a la buena onda y estilo que tiene este deporte. ¡Ay! Pues no quiero desilusionarlos, pero a mí hasta me aplaudieron cuando acabé de hablarles de los beneficios del béisbol. ¿Y qué le dijiste para convencerlos de que votaran por el béisbol, Lucy? ¿Eh? Pues les puse unos videos de mi arma secreta en acción. ¿Arma secreta? ¡Sí! ¡Yo! ¿Tú? ¡Sí! ¿Se acuerdan que les conté que soy zurda? Pues los zurdos tenemos ciertas ventajas al momento de jugar béisbol. Si el pitcher es diestro, podemos estudiar su movimiento al lanzar la pelota. Y calculamos mejor el batazo. Y como bateamos con la izquierda, al momento de soltar el bat, lo hacemos del mismo lado y corremos directo hacia primera base. Sin necesidad de voltear para dejar el bat y luego correr o hasta tropezarnos con él. Eso reduce el tiempo en el que corremos hacia la base. Oh, mira, no lo había pensado. Ay, bueno, y en general me gusta mucho ese deporte. Es mi favorito y quiero compartirlo con todos mis amigos de Canal 11. ¿Sabes qué, Lucy? Lo que pasa es que les caes muy bien. Y bueno, van a estar felices de tenerte como entrenadora. Sí. Yo creo que sí. Pero estarán ustedes también, morros. ¿Qué? Son parte del equipo. Y denme 10 sentadillas y luego 20 abdominales. ¿Qué? ¿Quesadillas? Salen 10 quesadillas. Pero Staff no dijo quesadillas, dijo. Exactamente. Dije sentadillas. ¡Órale, morro! ¡Y una! ¡Una! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Tres!
entrenamiento personalizado. Sí, ¿quién? ¿Quién necesita entrenamiento? Esa Lucy, qué bien hace las cosas. ¿No te da gusto por ella? Estoy segura que será una gran entrenadora de béisbol. Aunque me pregunto, ¿cómo le irá enseñándole a jugar a Alan? Ahora sí, aquí viene la pinchada. ¡Lo voy a intentar, Lucy! ¡Muy bien, Alan! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, Alan, venga! Y una, dos y tres. ¡Ay, no la llegué! ¡Ay, bueno, no te preocupes! ¡Ya te dije que también lances con la izquierda! ¿Qué? ¿Con la izquierda? Pero si apenas puedo con la derecha, Lucy. ¡Una, dos y tres! Otra vez no pude. ¡Pero ahora la llegué más lejos! ¡Sí, sí! ¡Llegó más lejos! ¡No te preocupes! ¡Nadie puede a la primera! ¡Hay que practicar más para que eso salga! ¡Perfecto, sí, Lucy! ¡Para eso son los entrenamientos, Alan! ¡Ay, Lucy, tú siempre tan comprensiva! ¡Sí, muy comprensiva, muy comprensiva! ¡Pero ahora, dame 15 lagartijas, morro, órale! ¿Qué? ¡Sí, venga! ¡15 lagartijas! ¡15, por favor, señor! Lucy. ¡Para fortalecer el brazo, venga! ¿A qué voy? ¡15! ¡Venga, Alan, quiero 15 lagartijas! ¡15 antes de volver a lanzar! ¡Está bien! ¡1! ¡2! ¡Ay, vamos, no te rindas! ¡Arriba, morro! ¡Vamos, Alan! ¡Quiero ver el músculo! ¡Venga, ay, no, venga! Yo no puedo. ¡Venga, que te vuelvo a empezar desde cero, morro! ¿Qué? ¡Y... Alan, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Lo sabía! Creo que fue mucho para Alan. Hasta se desmayó del cansancio. Lo bueno es que Lucy estaba con él y le ayudó a recuperarse. ¡Qué bien se la pasaron nuestros amigos participando en la liga deportiva! No hay duda de que todos tenemos talento para algo. Algunos somos buenos en unos deportes y juegos y otros en otros. ¿Te imaginas que todos fuéramos buenos para lo mismo? ¡Qué aburrido sería! Acuérdate de visitar nuestra página de 11 niñas y niños, porque tenemos un juego muy divertido. Se llama ¿Qué tan experto eres? En la sección de On Radio, pica el botón amarillo que se encuentra arriba y al dar clic llegarás al juego. ¡Sé que te gustará! Hemos pasado un gran rato. 11 niñas y niños está siempre contigo. Para oírnos, estamos los sábados por Radio IPN en la estación 95.7 a las 10:30 AM y por Radio Educación 1060 de AM o 96.5 de FM a las 12. Y a partir de ahora, los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Si lo prefieres, los programas se pueden escuchar en distintas plataformas por Internet, como Spotify, Apple Music y iHeartRadio. ¡Escríbenos! Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios. La dirección de nuestro correo es 11ninasyninos@canal11.ipn.mx. ¿Anótalo bien? 11ninasyninos@canal11.ipn.mx. Acuérdate que 11 niñas y niños somos tú y nosotros. Y por televisión estamos en la señal del 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. Por si te perdiste de algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de internet en la siguiente dirección: 11ninasyninos.tv. Te lo digo más despacito para que lo puedas apuntar: 11ninasyninos.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 niñas y niños, de El 11, del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Tito Ávila, productor. Catalina López, jefa de contenidos. Olga Durón y Catalina López, guionistas. Sergio García Anaya, Cintia Martínez, página web y redes sociales. Emiliano López Rascón,
Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, edición y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de Once Digital.